estás en el Eternit. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de este Sima X5UC, uno de los míticos drones de iniciación, el Sima X5, y ya sabéis que llevamos varias versiones, el H, el tal, tal, que han ido sacando, y esta es de las últimas que han salido al mercado. Ya lleva un tiempo en el mercado, como veis han mejorado un poquito, o bueno, han cambiado un poco la estética. Está chulo, no lo voy a negar. Un dron que vuela muy bien, un dron con control de altura, un dron con modo headless que funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Un mando que parece un búho, para mí parece un búho. Este tipo de mandos nuevos que están sacando ahora, más lisitos y redondeados, que se controla bastante bien. Pero le podemos encontrar, yo quizá, a un dron de iniciación, como era el Sima X5C, no le hubiera puesto un control de altura, o por lo menos, si le ponemos un control de altura, que podamos ponerlo y quitarlo a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelas con control de altura, es un vuelo asistido, o sea, el dron coge una altura y ahí se queda más o menos, y tú puedes ir hacia adelante o hacia atrás. La experiencia de vuelo no es la misma, y si luego, después de haber volado como tu primer dron, un dron con control de altura, coges uno normal, te va a costar un poquito más. Otro pero que podemos sacar, las baterías. Han sacado las baterías de tipo cartucho, estilo Phantom y demás, que sí, la verdad que son muy prácticas, menos rollo de andar enganchando cables, luego tapándolos con la tapa, son muy prácticas. Pero ¿qué ocurre? Que si tú ya tienes algún dron con tu conector en T, una batería normal, te valía para tu Sima X5 anterior, pero para este tienes que comprar sus baterías exclusivas, ¿de acuerdo? No es que esté mal, está bien, es una mejora, pero a la hora de iniciarte salen más baratitas las otras. Pero bueno, hablando del dron, es un buen dron, no lo podemos negar, vuela muy bien, muy resistente, el control de altura funciona genial, modo headless funciona bastante bien, rango más que suficiente, entre los 60 metros aproximadamente, porque ya más no lo vamos a ver. Calidad de la cámara, ahí le anda, ya sabéis que es una 720, 720 píxeles, 2 megapíxeles tiene, ¿de acuerdo? Pero tiene muchísimo efecto gelatina. Mucho se puede corregir, ya sabéis, con, me harto de decirlo, el balanceo de las hélices, podríamos quitarle bastante, ¿de acuerdo? Dron que vuela bien, lo estáis viendo en el vídeo, se pueden hacer cosas que con un dron sin control de altura cuestan muchísimo, como el vuelo rasante que hago a ras de la fuente y demás, que son vuelos bastante complicados con un dron normal. En el vídeo anterior también saqué otro vuelito por la fuente, me hizo gracia y oye, me ha dado por volar en la fuente, así que ya sabéis, estética está bien el dron, un dron que está chulo, ya no es la X perfecta, sabéis que estos lados eran más achatados hacia adentro, en más circulito. Si os gusta, pues nada. Ya sabéis que las estéticas, a gustos, colores. Pero bueno, básicamente no puedo sacarle pero, porque la verdad que es un dron que funciona muy bien. O sea, funciona bien, va muy bien, baterías muy prácticas, lo que os digo, tipo cartucho. Pero tiene los peros de que si quieres iniciarte con él, un control de altura, poner que se ponga y se quite a nuestro gusto. Entonces, podremos utilizarlo tanto para grabar, porque claro, con un dron con control de altura consiguen muchísima más estabilidad y mejores tomas que con un dron que no lo tiene. Pero claro, a la hora de iniciarte, querer hacer vuelos más acrobáticos y de tal, pues no puedes hacer lo mismo. Los flips funcionan bien, ya sabéis, la vueltecita de 360 grados del dron, como suelen traernos todos estos tipos de drones de juguete que tenemos en el mercado. Ya sabéis que no os estáis comprando una cosa profesional, es un dron de juguete, un dron para iniciaros, y la verdad que le podéis sacar muchísimas horas de vuelo. Yo a mi Sima X5 anterior no me harto de volarlo, yo no sé la cantidad de vuelos que lleva, y ahí sigue el pobre. Ya lo mostraré en un vídeo, el vuelo de este y el del otro, para que podáis comparar por vosotros mismos lo que os digo del cambio de tipo de vuelo, con las cosas que puedes hacer con uno y que puedes hacer con otro. Pero bueno, gracias a la tienda Gearbest por cedernos este increíble producto, porque la verdad que el dron está genial, funciona bien, no tiene fallos, va perfectamente, vuela muy bien, y es lo que nos prometen. Un dron con control de altura y un dron con modo headless, con su camarita para entretenernos y poco más. Así que nada, ya sabéis, una nueva versión de este Sima X5,
Seguimos teniendo a la venta la anterior. En el próximo vídeo que saque comparando un poquito los dos, tampoco que sea una comparativa, os pondré los dos links de compra. En este os dejo el enlace de compra de este. Y nada, ya sabéis chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!